Pues cuando son las 9 y 10 minutos de esta tarde, noche del 26 de septiembre, nos encontramos en este templo pastoreño, en esta casa de la Virgen que durante todo el año se venera de una manera especial, pero que de una manera diferente, que de una manera extraordinaria se está viviendo desde el pasado domingo de una forma muy intensa. Y nos encontramos, bueno, pues con los hermanos mayores de la Hermandad del Feomo y de la Hermandad de la Misericordia. Ramón Cao Rondán, buenas Muy noches. buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, ¿cómo se presenta para esta Hermandad del Feomo esta procesión Magna Mariana? Pues la verdad que se presenta pues muy ilusionado, con muchísimas ganas de vivir cada momento, cada instante, que pienso que son con la vivencia que nos tenemos que quedar, porque después el sábado pasará todo muy rápido y nos vamos a quedar con lo que vamos viviendo estos días. Manuel Ángel Gómez Aragón, que se estrena como hermano mayor de la Hermandad de la Misericordia con este acto extraordinario. La misma pregunta, ¿cómo está viviendo los cofrades de la Misericordia estos previos del día 30 de septiembre? Buenas noches, Manuel. Pues igual, también con mucha ilusión y con mucha responsabilidad. Lo primero que nos hemos encontrado una vez que hemos jurado el cargo, pues es este acontecimiento histórico, no solo a nivel de San Fernando, sino también para lo que es nuestra hermandad, porque es la primera vez que nuestra Virgen o nuestra titular va a salir de forma extraordinaria. Entonces, pues nada, con una casa hermandad repleta, trabajando todos unidos, mayordomía, secretaría, fiscalía, jefatura de procesión y con una ilusión tremenda, pues de por ser la primera vez también que nos ponemos en la calle esta Junta de Gobierno. Si hablamos de cosas extraordinarias, Ramón, salta a la vista, vemos aquí, tenemos al majestuoso paso de palio de la Virgen de la Salud y sobre todo a la Virgen de la Salud, esplendorosa, maravillosa, pero ella solo. ¿Cómo llega esa idea, ese criterio de esa Junta de Gobierno de que por primera vez la Virgen de la Salud procesione sin el San Juan? Pues sí, bueno, el criterio fue que queríamos tener como un guiño, al ser una efeméride extraordinaria, ¿no? Ese guiño histórico a aquellas primeras salidas ya de la Virgen de Salud con palio, de recordar ese momento histórico, ¿no? Pensamos que, bueno, que es un momento muy importante, eso no quiere decir, bueno, que no tengamos presente la figura de San Juan, tanto así que hasta en el mes de diciembre nos llegó el decreto de nombramiento de San Juan como titular de la hermandad, pero queríamos tener ese guiño histórico a que en esta jornada mariana la vocación de la salud se presentase pues ella. La Virgen de la Piedad se nos presenta para los cofrades de la Misericordia de la misma forma, pero con connotaciones distintas, que queremos que su hermano mayor nos la cuente, y también, según hemos podido comprobar a través de los medios de comunicación, de las diferentes redes sociales de la Hermandad, con bastantes estrenos y novedades para esta procesión Magna Mariana. Sí, nosotros para este acontecimiento pues vamos a estrenar una saya en tisú de plata. Es diseño de Álvaro Abril y ejecutada por los talleres de Jaime Zaragoza. También en la mano va a llevar un relicario de plata, que en un futuro, cuando, si Dios quiere, veamos a la hermana Cristina canonizada, pues llevará también una reliquia de ella. Y bueno, y también lo último ya que salió en esta última semana, pues llevamos un manto bordado que nos ha prestado la Hermandad Afligido, que desde aquí queremos agradecer a su hermano mayor, don Andrés Galán, y a toda su Junta de Gobierno nuevamente, y que, bueno, podéis verlo en el paso cuando vengáis a verlo por la Pastora, que sobre todo son las vistas, porque es un manto que no tiene el tamaño para un palio, pero sí un tamaño para que por las vistas de delante se pueda ver esplendorosa lo que es nuestra titular. Un manto que, como dices, se ha adaptado para esta Virgen de la Piedad, obra del que es el vestidor de la Hermandad Jesús Abona. Ramón, hablabas de connotaciones históricas. A mí, una de las cosas que particularmente más me ha gustado como cofrade de San Fernando y también como también seguidor de vuestra hermandad y muy cercano que me siento vuestro, que procesione la cruz de guía, esa cruz de guía tan singular en ese recorrido oficial. ¿Cómo acoge la hermandad y cómo lo sientes a la hermandad? Pues mira, la hermandad acogió con muchísima satisfacción, ¿no?, esta petición de la Junta Permanente del Consejo de Hermandades y desde el primer momento pues muy alegre, sobre todo primero porque es una obra de una de las personas que más ha dado a la hermandad y cofradía de San Fernando, que fue el recordado Alfonso Berraquero, ¿no?, alma mater de nuestra hermandad y para el resto de hermandades en San Fernando. Entonces que la cruz de guía pues sea la que encabece ese cortejo un día tan especial para San Fernando pues no es un orgullo para nosotros. Tanto es así que nosotros tenemos montado aquí en la parroquia un altar de insignia con la insignia mariana de las distintas hermandades.
está la cruz de guía y también hemos puesto ese lazo que llevó el Lunes Santo y que también va a procesionar en la Magna, ese lazo de la hermana Cristina, ¿vale? Con el lema orar, callar y sufrir, que pienso que, bueno, que aunamos entre todas las hermandades para ese proceso de canonización. Si hablamos de hermana Cristina, tenemos que hablar evidentemente de la Hermandad de la Misericordia, una hermandad que hace ya más de 25 años inició este proceso de canonización que parece ser que ahora se encuentra en auge y con buenas vistas. La Hermandad de la Misericordia sigue teniendo la hermana presente, la hermana Cristina, y también la tendrá presente en esta magna, no solo con ese relicario, sino también, bueno, pues con una vela votiva y con el sentimiento de todos los hermanos, ¿verdad? Sí, también, como bien dices, ¿no? La Hermandad de la Misericordia tiene a la hermana Cristina siempre presente. Por ello, ese relicario que le vamos a hacer, o que le hemos hecho y que en un futuro llevará la reliquia de ella una vez que esté canonizada, y también esa vela votiva que estará en la primera línea de la candelería con el lema de ella de orar, callar y sufrir. Bueno, pues ya solamente bueno recordar algo de lo que hemos vivido ayer lunes, día 25, se despertaba la mayoría de los cofrades isleños con una fotografía icónica que nos mandaba a los miembros de las juntas de gobierno y cofrades de la parroquia, el hermano mayor del huerto, Jesús Rodríguez Quijano, al que desde aquí le mando un saludo. Y era esa foto, ¿no?, cogida desde este ángulo donde estamos y donde se acogían las cuatro devociones marianas de esta ciudad. Debemos de recordar dos coronadas y, como decía en su editorial nuestro compañero Eduardo Albarrán, la tetralogía, ¿no?, de la devoción mariana en la pastora. Bueno, ¿qué sienten? Es la última pregunta. ¿Qué es lo que sienten los dos hermanos mayores de esas dos grandes devociones también que se veneran bajo estos muros pastoreños? Bueno, sobre todo lo que sentimos, muchísima alegría, porque a fin de cuentas el barrio de la Pastora es un barrio, como has dicho, un barrio cofrade por excelencia y sobre todo un barrio que desborda devoción mariana por los cuatro costados. Y bueno, sobre todo lo que estamos muy ilusionados con disfrutar, como he comenzado diciendo, disfrutar cada momento, cada instante, porque eso a fin de cuentas es lo que nos vamos a llevar en el recuerdo, ¿no? Toda esta vivencia y toda esta alegría que estamos viviendo estos días, con la de miles de personas que están viniendo, vamos, y hemos tenido el templo, tanto por la mañana como por la tarde, con muchísimas personas, y lo que se prevé en estos días, sobre todo conforme se vaya acercando más a la jornada del sábado. El hermano mayor de la Misericordia, ¿cómo lo está viviendo? Es decir, ¿cómo está primera vez para todos, no solo para él, sino también para su Junta de Gobierno? ¿Qué mejor estreno, ¿no? La Virgen de la Piedad, si Dios quiere, a las 4:45 saldrá por estos verdes portalones. ¿En qué piensa el hermano mayor? ¿Qué es lo que quiere el hermano mayor para esa jornada del 30 de septiembre? Bueno, pues lo que quiero es que todo salga lo mejor posible, no solo para nuestra hermandad, sino para todas las hermandades que ponemos a nuestra titular mariana en la calle, y que sea un día histórico para toda la ciudad de San Fernando y que podamos disfrutarlo y tener ese recuerdo para siempre. Pues que así sea, y hemos tenido el testimonio, como decimos, del hermano mayor de la hermandad del Efeomo, Ramón Caos, el testimonio del hermano mayor de la hermandad sacramental de la Misericordia, Manuel Ángel Gómez, y bueno, con sus palabras y con esos deseos de que todo salga de la mejor forma posible, que a los que también alentamos a los representantes del Consejo Local de Hermandades que están siendo entrevistados en estos momentos por Isla Pasión, devolvemos la conexión a nuestro estudio central.